can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. La primera vez que vi un Ford Mustang fue en la serie, en Sensación de Vivir, que es la serie que yo veía de pequeña. Cuando estaba haciendo la comunión, Brandon era mi ídolo y me encantaba. Cada vez que cogía ese coche, se iba a las playas, andaban todos en grupo, la libertad, las chicas allí sentadas arriba, y yo decía, uff, eso es una maravilla. Y esa sensación de libertad que él tenía en ese coche, creo que es lo que yo estoy buscando en este ahora. Los clásicos americanos, a mí lo que más me gusta, que soy totalmente ajena a los temas de motor, de ingeniería, de todas estas cosas más técnicas, a mí lo que me gustan son los cromados, la estética que tienen, los morros, me gustan las llantas, me gusta toda esa parte que es puramente estética. De mi Ford Mustang del año 68, a mí lo que más me gusta es su cambio. Me parece un cambio comodísimo, que esté en el suelo, me parece algo único. Nunca he tenido un coche con el cambio en el suelo y me pareció algo súper llamativo. Fue en plan, hola, qué guay, qué bien va, uff, me encanta. Cuando lo compré, no avisé a nadie, solamente se lo dije a una persona, le dije, oye, voy a ir a por este coche. Yo había elegido ya el coche por internet, ya tenía todo pactado con el vendedor y no se lo dije a nadie, porque no quería que nadie me tirase la ilusión abajo de decir, oye, pues es una mala compra, o este coche no me gusta, o igual hay un motor mejor, me da igual. Yo la vi así tan rubia, tan güera, y dije, uy, qué bonito, esto es para mí. Me pega mogollón, porque siempre tengo la broma, ¿no?, con las amigas de, ah, somos rubias. Pues es, ella también es rubia, de hecho se llama la güera. Y mis amigas en México, cuando se lo conté, que mis tres mejores amigas están allí, le dije, mira, que me he comprado este coche. Y me dicen, pues, ¿y qué tal? Y yo, bueno, falla mogollón, ¿no? Es un coche más caro de lo que yo pensaba para mantener. Pero no, pues es como tener un gigolo en casa, ¿no? Tienes una pedazo de máquina, la miras y dices tú, uff, qué bonito es, qué coche más precioso. Pero nunca sabes cuánto te va a costar el viaje. Pues con el coche este es igual, nunca sabes lo que te va a costar. Con este coche nunca sabes lo que va a pasar. Tú sabes cómo sales de casa, arrancas, pero no sabes si vas a llegar al destino, si no vas a llegar. Los días que parece que el coche va estupendo, el coche no llega. Y los días que el coche va sonando fatal, que dices tú, ay, Dios mío, que se me queda, que se me queda. Ese día tú llegas a donde sea. Y esa aventura de decir, pues igual no llego. Esa es la gracia que tiene este coche. No tiene la libertad de poder meterte por cualquier terreno, pero tiene la libertad esa de decir, pues no sé qué va a pasar mañana, pero ahí voy. Y me encanta la sensación de ligereza que tiene, porque he tenido otros coches clásicos y no eran lo mismo para nada. Era un coche mucho más hecho polvo, la dirección era durísima. En este es muy dura, pero te vas haciendo con ella. Si no es en parado, la llevas más o menos. Y lo que me ha sorprendido muchísimo es el peso, la sensación del peso conduciendo. Te vas en una cuesta abajo y para frenarlo y para mantenerlo tiene su mérito, no es algo sencillo. Eso me ha gustado, que es así como brava de llevar, no es como yo, es así una persona difícil que tienes que... Eso me gusta mucho, que tengas que llevarlo así por un caminito. No uso el coche para trabajar porque creo que llama demasiado la atención y no es algo bueno en mi trabajo, pero todos los fines de semana, incluso cuando salgo muy agobiada de trabajar, es ir al garaje, encender el coche y decir, uff, qué placer, aquí sí que eso está bien, y te olvidas de todo. Es como una clase de yoga, pero sobre ruedas. Es muy bonito la conducción, la sensación de las curvas, el pelo, ¿no?, que vas ahí, que es indomable, vas ahí sacando el pelo de la cara. El frenar ha sido toda una experiencia en este coche porque no frena.
directamente no frena. Entonces, si alguien se me mete, no me respeta la distancia de seguridad y se me mete así de frenazos en seco y adelantarle y decirle cualquier barbaridad. Entonces la gente, como te ve en ese coche, pues no se te enfada, ¿no? Yo voy con el coche normal, voy con el Mazda, le digo eso a la gente y la gente pues me insultaría. Aquí hasta la gente hasta te sonríe, te dicen, vale, vale, perdona, no te lo vuelvo a hacer. Es el buen rollo que genera este coche cuando vas conduciendo con él. Y eso es una sensación muy bonita. Si solo pudiese tener un coche el resto de mi vida, sería este. Me quedaría con él para siempre. Llevo muy poquito tiempo con él, pero lo que yo siento ahí arriba, ¿sabes? Con mi güera, yo la arranco y digo, venga, allá vamos. Eso es único, no lo he tenido con ningún otro coche y he tenido coches mucho mejores que él y mucho peores que este. Pero la sensación de ir aquí es increíble, no la cambio por nada y ojalá que me dure toda la vida.